Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV. Nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de Right Eye para esta semana 9-1 al 9-7. Tome nota de las transacciones que vamos a hacer para que vea qué cupones vamos a usar. Recuerde comprar su periódico para este domingo, nada más viene el P&G. Así que vamos a empezar con nuestra primera transacción. Vamos a comprar dos pasta Colgate que están a $2.99 cada uno y nos regresan $2 por cada pasta. Lo vamos a hacer dos veces porque nos permiten dos veces por tarjeta. Así que por dos sería $5.98 y vamos a usar dos cupones de 75 centavos que salieron el 8.25 en el Smart Source. Después de los cupones pagaríamos $4.48 y nos regresan $4, $2 por cada uno. Y también vamos a comprar los productos de eFusion, creo que está aquí abajo. Vamos más abajo. Más abajo, aquí están. Estos están a 2 por $10 y nos regresan $5 en la compra de 2. Vamos a comprar 4 porque nos permiten dos veces hacer esta misma transacción. Así que vamos a comprar 4, va a ser un total de $20. Y vamos a usar 4 cupones de $2 cada uno que salió el 8.18 en el Smart Source. Después de los cupones pagaríamos $12 y nos regresan $10, $5 por cada 2 que compremos. Así que sería un total de $10. Esto va a ser nuestra primera transacción. Va a ser un total de $16.48, pero si usted tiene Yupi Rewards de la semana pasada, aquí lo puede usar para que pague menos de su bolsa, y si no, pues va a empezar con $16.48, pero nos regresan $14. Esos $14 lo vamos a usar en la segunda transacción. Recuerde que aquí en esta farmacia no podemos hacer una tras otra las transacciones, sino que tenemos que hacer una transacción en un día, y para hacer la segunda transacción lo tenemos que hacer al siguiente día después de 24 horas para que podamos usar los Yupi Rewards que hemos acumulado. Así que vamos a hacer la segunda transacción. Vamos a comprar unos productos de Dove que están aquí arriba. Vamos para arriba. Aquí está. Vamos a comprar dos paquetes de jabón Dove, o estos, los que usted guste. Están a 2 por 7. Vamos a usar un cupón de $3 en la compra de 2 que salió el 8.18 en el Smart Source. Después del cupón pagaríamos $4 y nos regresan $2. Aquí vamos a comprar unas libretas que están aquí. Estos están a 3 por 1.98, para esto no hay cupones, pero nos regresan $1. Así que esto está muy bien, así que vamos a comprar otros productos que están aquí abajo. Son productos de Crest, así que vamos más abajo. Aquí están. Estos están a $4.99 y nos regresan $3. Usted puede comprar la pasta Crest o el enjuague bucal, lo que usted guste. Aquí vamos a comprar dos porque nos permiten dos veces por tarjeta. Va a ser un total de $9.98. Y vamos a usar dos cupones de 50 centavos cada uno que viene para este domingo, 9-1 en el P&G. Después de los cupones pagaríamos $8.98 y nos regresan $6, $3 por cada uno. Y bueno, aquí vamos a meter otro producto que quedó aquí arriba. Creo que está hasta aquí. Aquí está. Este producto de Renew está a $9.99. Aquí vamos a usar un cupón de $2 que lo va a printear en coupons.com. Si gusta pasar a mi página casifamiliatv.com, ahí tenemos cupones disponibles. Usted lo puede printear y es totalmente gratis. Así que aquí vamos a usar un cupón de $2. Después del cupón pagaríamos $7.99 y nos regresan $7. Esto va a ser nuestra segunda transacción. Va a ser un total de $22.95 después de los cupones, pero aquí vamos a usar los $14 de Yupi Rewards de la primera transacción. Nuestro total a pagar aquí de nuestra bolsa sería $8.95. Eso es lo que vamos a pagar, $8.95, pero nos regresan $16. Creo que no está nada mal. Con esos $16 nos vamos a la tercera y última transacción, así que vamos para abajo. Vamos a comprar los productos que vienen cupones en el P&G, así que vamos más abajo. Creo que está en la última página. Sí, aquí está. Estos están en la compra de 30, nos regresan $10. Usted puede comprar lo que guste de aquí, de esta página, pero aquí vamos a comprar
dos desodorantes Gillette que están a 2x8 y vamos a usar dos cupones de $1 cada uno que viene para este domingo 9-1 en el P&G. Después de los cupones pagaríamos 6. Vamos a comprar dos body wash que están a 2x8. Vamos a usar dos cupones de $1 cada uno que viene para este domingo 9-1 en el P&G. Después de los cupones pagaríamos $6 y también vamos a comprar dos paquetes de Always que están a 5.49 cada uno, por dos serían 10.98, y vamos a usar dos cupones de $1 cada uno que viene para este domingo 9.1 en el P&G. Después de los cupones pagaríamos 9.98 y vamos a completar con un desodorante de All Spice que están a $4 y vamos a usar un cupón de $1 que viene para este domingo 9.1 en el P&G. Después del cupón pagaríamos $3 por este desodorante, así que aquí sin cupones va a ser un total de $30.98. Y el total después de los cupones va a ser $23.98, pero aquí vamos a usar los $16 de Yupi Rewards de la segunda transacción. Nuestro total a pagar de nuestra bolsa sería $7.98. Eso es lo que vamos a pagar, $7.98, y nos regresan $10. Eso va a ser todo aquí en esta farmacia. Van a ser 3 transacciones y nos vamos a quedar con $10 para la próxima semana. Esto nada más son ideas, usted lo puede modificar dependiendo de los productos que guste comprar, de los cupones que usted tenga. Así que eso va a ser todo. Recuerde que aquí abajo de este video voy a dejar el link de mi página y también voy a dejar el link de algunas otras páginas para que lo visite, y voy a dejar el link de mi Facebook y de Instagram para que me sigan. Así que eso es todo. Muchas gracias por vernos. Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.